días, ¿cómo están, chicos y chicas? Ya ando por aquí saludando. Hoy es un poquito de semana, último día del mes de noviembre. Y son las 11:30 de la mañana. Sí, 11:30. Es tarde. Pero bienvenidos y bienvenidas. Porque resulta que, que me animé a empezar los vlogs más desde el día 1 de diciembre. Ya saben que yo los comienzo con la primera posada, así es que yo grabo el 15, el día 16 ya tienen el primer video y de ahí diario hasta Día de Reyes. Pero bueno, hoy nos vamos a tratar de aventar el mes. ¡Sí, señor! Deseándome mucha suerte, chicas y chicos, porque, pues como saben, ahorita todavía no hay periodo vacacional hasta el día 15. Entonces yo siempre empiezo por eso hasta mitad de mes, porque quitarte, ¿verdad?, el ir y venir de la escuela o las tareitas y eso, pues a mí me da tiempo pues para editar, para estar más aquí relajada y tener los videos diarios. Pero ahorita entre escuela, casa, hijos y trabajo, pues sí se me va a hacer más pesado, pero voy a hacer el intento. Así es que, pues mucha suerte para empezarlos ya desde el día 1. Hoy grabo para que ustedes mañana nos estén viendo. O sea, ya nos están viendo. Y pues de ahí así hasta el Día de Reyes, ¿sale? Pues bueno, chicas, los planes de hoy es comenzar ya a decorar. Yo sé que muchas de ustedes ya tienen su árbol. Yo lo sé, estoy segura, porque muchas ya celebraron el Día de Acción de Gracias. Ya saben, aquí en México pues vamos un poquito más atrasados en esas cosas. No celebramos ese día, pero sí Navidad. Y pues ya casi la última semana de noviembre muchos ya empiezan a decorar hasta su casa. Salgo y ya me ganaron, yo lo sé. Ya veo las luces ahí colgadas. Pero bueno, pues nosotros también tuvimos así como que cositas que nos detienen un poco. Pero pues yo empiezo el día 1 de diciembre a poner que el arbolito, lo que haga falta, cortinas, series, ya saben. Y pues de ahí yo empiezo a quitar todo hasta el 2 de febrero. Entonces, y yo sé que muchas ya ustedes pasando Reyes, adiós. Entonces yo sé, vamos como que un poquito a destiempo. Pero pues bueno, vamos a empezar, chicas, porque nada más tengo hoy y mañana. Parte de mañana, porque en la tarde me toca trabajar a domicilio. El viernes también tengo aplicación. Y el sábado pues ya tengo una reunión ahí con unas chicas, amigas. Y pues sí me gustaría que ya para el día 3, antes de vernos, ya esté esto como más navideño. Porque pues en sí la reunión es precisamente eso, una mini posada. Y pues ni modo de que no tenga nada, ¿verdad? Así como que ay, se ve medio raro todo, que no está decorado. Entonces vamos a empezar. Hay un desastre en casa, a pesar de que me ayudaron a recoger el martes. Pero pues mi hermana pues ya vendrá, yo creo, la siguiente semana, porque pues también anduvo de paseo, se fue a Cuernavaca por allá, la pasó unos días, tuvo una boda también, y pues bueno, también se merece su descanso, ¿a poco no? Entonces ya hasta la siguiente, pero en vez de hacer qué hacer, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas yo voy a empezar a mover y a sacar, pues nos vamos a poner a escombrar los lugares donde van las cosas. Por decir, las cortinas las voy a quitar, las cambio, voy a escombrar allá, ¿verdad? Para poner ya el arbolito y así me voy a ir por partes, y así como vaya trabajando pues voy haciendo, ¿vale? Entonces pues bueno, chicas, bienvenidas y bienvenidos y ¡comenzamos!
chicos y chicas, ya estoy de vuelta. Como vieron, ya avancé un poquito. Ya nada más me falta una que otra serie dentro de la casa. Eso ya pues es más rapidito. Y decorar afuera también. En la fachada de la casa también llego a poner, aunque sea una guía con una serie. Y estaba viendo, porque yo de repente cuelgo Nochebuena, y estaba viendo si este año le cambiamos a donde alza cada clavito, ¿verdad? La guía. Pues no sé, cambiarle, a ver si compro unas piñatas o no sé. Porque de hacerlas, pues mucho tiempo ya no dispongo como antes. Y bueno, pues ahorita ya vengo por los niños. Recojo a los tres. Y así como los recojo, vamos a pasar a comer. Tengo una tía que vive cerca de la casa y vende tacos de guisado, tacos de bistec, quesadillas, pambazos, tacos de longaniza, campechanos. Entonces igual y pasamos a comer con ella y luego llegamos a la casa para pues seguir, ¿ok? Lo que no me acuerdo es si hoy tengo una visita con una amiga, porque hace una semana más o menos me pidió que de favor le hiciera su disfraz a su bebé. Su bebé creo que tiene 2 añitos, entonces 2 o 2 y medio más o menos, pero quiere que le haga su disfraz para el convivio de Navidad. Entonces le dije que sí, que lo checábamos ya esta semana, porque la semana pasada la verdad andaba media tareada. Entonces pues quedamos que íbamos a ir por la tela y así. Entonces pues a ver si me manda mensajito y y vemos qué onda con eso. Corre, 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 corre. Ay, es un caos pasar aquí. Bueno, será que como también traigo pues camionetita, es más complicado porque es más ancha. El que antes traía es más chico. Ese ya lo trae mi esposo, ese carrito. Entonces, bueno, pues ya me voy a estacionar. Voy por los chicos y ahorita nos vemos. ¿Verdad, mamá? Bueno, pues ya estamos de vuelta. Pasé a la farmacia que está aquí enfrente. Omar tiene, que yo creo que unas 2 semanas, 3, que tiene aquí, que se chupa. Estaba peor, pero ahorita ya se le empieza a secar. Aún así, fui por de estos pilecitos de cacao. Pero le estaba diciendo que cual quería. Este trae una piña. Y estos son morados. Ah, dice sabor violeta. De una flor. Los dos son iguales. ¿Qué quieres? ¿Piña o violeta? No sé. Pues escoge uno. A ver. Y pues ya, nos vamos a comer. Ya, el amarillo. Ok. ¿Dónde está el otro? Se lo di. Sí, en esta temporada de frío, pues es cuando más se parten los labios, se les reseca, y más si se chupa, en verdad, si están con esa ansiedad de estarse chupando los labios, pues más se secan. Entonces, pues sí, ya compramos esto. Y ahora no lo pierdas. Se rompe tan rápido. Qué bueno. A tu respete. Bien, pues son 4:10 de la tarde. Y pues bueno, ya les había mostrado que por ahí ya está terminado. Así verán a mis niños cada que regresamos de la escuela peleando. Y es por eso que me he dejado de bloguear un poquito, porque de repente pues se ponen medios intensos mis hijos que no me dejan hablar. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Les decía que son 4, casi 4:15.
Voy a poner aquí las series que hacen falta en ese lado. E ir escombrando pues esto, ¿verdad? Porque está medio tirado. Entonces, pues sí, ya tenemos también aquí la puerta. ¿Qué más? Pues aquí adentro ya nada más son esas series. Y allá afuera me faltaría la fachada. ¿Qué más? Creo que nada más. Ah, poner mis adornitos que siempre pongo ahí arriba. Le voy a lavar ese mantelito para que pues quede limpio otra vez y poner las figuritas. Voy a avanzar todo este desastre, una barridita, y pues voy a avanzar lo que más se pueda el día de hoy. Les digo, no estoy muy segura, tal vez voy a mandar mensaje a mi amiga para ver si es hoy que nos vamos a ver o qué día quedamos, porque la verdad no me acuerdo. Entonces, si es hoy, pues ya ella llegaría como a las 6 si es que viene a lo de la tela. Entonces, pues sí, chicas y chicos, aquí seguimos. Bueno, chicos y chicas, como vieron, pues ya casi termino de decorar. Aquí me falta acomodarle. Ya terminé de poner los adornitos ahí arriba de la pecera. Ya escombré el cuarto de mi esposo, donde tiene su computadora, que pues ya últimamente no lo ocupa él, lo ocupa Omar. Pero es un desastre Omi allá. De repente se agarran a colorear, todo revuelven y bueno, ¿para qué les digo? Entonces medio ordené también ahí. Ya nada más me falta tirar esa basura, echarla a la bolsa. Ya terminamos de cenar, como vieron, trajimos tacos dorados. Ya en enero nos ponemos a dieta, chicas. Y bueno, me falta poner la guía que pongo aquí, de una serie con escarcha, toda la orilla de la casa. La de la calle también ya vieron que ya la pusimos. Me falta conectar la que va aquí. Nada más que el cable está hasta ahí arriba, miren. Luego de repente cuelga para que se conecte ahí abajo. Pero ahorita está enrollado. Entonces ahorita me voy a, con la escalera, me voy a subir. Ya quité también todo lo que estaba aquí de lo del cumpleaños de mi suegra. Ya lo recogimos. Y pues sí, ya nada más falta eso y ya terminé de decorar. Así es que no me voy a ir a dormir si no termino eso, porque el día de mañana pretendo
pues hacer otras cosas, ¿verdad? Como igual lavar trastes, lavar ropa, o sea, aquí no se acaba pues el quehacer, ¿verdad? Y sobre todo porque pues les digo, el jueves tengo trabajo, el viernes también tengo trabajo y estoy pues así como que en la tarde vinieron dos chicas, ¿verdad? Agendarme y pues ya las anoté para el día 5 de diciembre. Entonces pues gracias a Dios pues estoy agendando, así es que trabajito va a haber, chicas y chicos. Y pues bueno, vamos a seguirle porque ya son 10:30 de la noche y pues ya es tarde. Bueno, chicos y chicas, pues les cuento que van a ser, más bien ya pasan de las 11:30. Los niños ya se fueron a dormir porque si no mañana no se levantan. Y bueno, pues ya terminé de decorar, ¿ok? Así quedó. Por ahí arriba, en la parte de acá arriba, ¿ok? Al fondo, la mesa pues ya está escombrada. ¿Qué más? Pues ya barrí toda la casa, saqué basurita, me falta subir esta ropa porque es ropa sucia, es la cortina y algunos suéteres. Y en la parte de acá, allá afuera pues ya terminé también de barrer el patio, de poner la guirnalda o la escarcha con la serie. En esta parte también pues ya, esto era un desastre, todo esto era un desastre. Pero ya está limpio y ordenado, así es que pues ya nada más falta una trapeada a toda la casa, pero por hoy ya no doy otra. ya estoy mega cansada. Todavía salí afuera, como vieron, mi esposo me ayudó con la de la calle, la guía. Y cuando él terminó, que me agarro a barrer todo lo de la jardinera, entonces pues se han de imaginar ya cómo me siento, agotada, pero todavía hay que editar este video, imagínense. Y pues ya mañana Dios dirá, ¿verdad? Trastes, ropa, allá arriba, cuartos de los niños, medio ordenar. Y y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les mando un abrazote, muchos besos. Que tengan dulces sueños y nos vemos el día de mañana. Así es que no se lo pierdan. Bye.